Muy buenas chicos, bienvenidos a este video. Tenemos una nueva filtración para PlayStation 5. Si ustedes tenéis pensado en comprar una nueva capturadora para PlayStation 5, bueno, pues no hará falta porque va a llevar una incorporada según las últimas filtraciones, los últimos rumores. Va a traer una capturadora 4K a 60 FPS. Esa es la máxima resolución que puede capturar, en la cual podéis hacer gameplay, podéis también retransmitir a YouTube o a Twitch a esa calidad máxima. Recuerden, para ello tenéis que tener una muy buena conexión. No especifica el ancho de banda si va a necesitar 25 o 50, pero yo calculo como mínimo, va a tener 25 mega tanto de subida como de bajada para poder pues retransmitir a esa calidad, ¿vale? A esa calidad va a necesitar como mínimo 25. Actualmente PlayStation 4 es la primera generación de PlayStation que tiene una capturadora de serie y es una de las funciones que más utilizan los jugadores actualmente día a día. Hay millones de usuarios que están utilizando la capturadora o bien para hacer gameplays, ¿vale? Para verlo por sí mismo o bien para hacer vídeos y subirlo a YouTube o a otras redes sociales, a Facebook por ejemplo también se puede, o bien para hacer directamente directo, sí, para hacer directo, no solamente editar y grabar, ¿no?, desde tu ordenador, sino para hacer directo y emitir directo desde tu PlayStation 4. Y eso es una función que es la que yo creo que más se utiliza por todos los usuarios de PlayStation 4, función extra, ¿vale?, aparte de jugar, como la posibilidad de retransmitir, de hacer directo o bien gameplays. Bueno, pues actualmente 720p 60 FPS es lo máximo que llega a la PlayStation 4 normal o Slim, y PlayStation 4 Pro llega hasta 1080. Pero la próxima PlayStation 5, según todas las filtraciones y demás, llega hasta 4K 60 FPS. Es lo máximo, pero usted diréis, yo mi conexión es solamente de 10 megas, 5 megas. Pues será a 1080 o 720, depende, ¿vale?, la posibilidad de tener una u otra, depende de vuestra conexión, os permitirá la máxima, la media o la baja. Así que son muy, pero que muy buenas noticias. Si esto se cumple, ¿cuándo será todo esto oficial? Tanto el mando, todas las filtraciones que está llegando últimamente, sería en febrero. En febrero apunta a que salga ya de manera oficial el anuncio que trae pues en vilo a muchísimos jugadores por todo el mundo, en la cual PlayStation 4 se anunció en febrero. PlayStation VR también. La PlayStation Vita también. Las últimas consolas de Sony se anuncian en febrero, ¿vale? En febrero. Y salen a final de ese mismo año, ¿vale? Concretamente entre octubre y noviembre suelen salir las consolas. Así que no sería mala idea que se anunciara también. Y tiene todas las papeletas para que se anuncie en febrero. De hecho, en febrero hay una feria exclusiva de Sony, ¿vale?, en la cual va editoras, va compañía y tiendas, en la cual tienen ya el plan de salida de todos los juegos periféricos. Ya os traje un vídeo justamente una semanita hacia atrás. Y Sony no va a este evento privado, lo va a dejar a una distribuidora porque se va a centrar en la presentación de PlayStation 5. No puede estar en dos sitios simultáneos, ¿vale?, en un evento feria privada, ¿vale?, y después también presentando. No puede estar en los dos sitios simultáneos, con lo cual va a estar presentando y también eso independiente muy privado, que ahí irá cientos de personas, no va a verlo de cara al público, ¿vale? No se va a transmitir esa feria, conferencia, que ahí va toda la fecha de salida de todos los juegos, precio y todo. Y las tiendas, distribuidores y demás se va pues a repartir los juegos. Yo quiero tanta cantidad de juegos, de consola, ¿vale? Hay una especie de evento para empresas, ¿vale? Para empresas, no para el consumidor, para empresas. Pero toda la información es para el consumidor el día de mañana, como los precios, fecha de salida. Y claro, como no puede estar Sony en los dos eventos, va a dedicar todo su esfuerzo a presentar PlayStation 5 y ahí saldremos ya de duda con las capturadoras, con el mando, con la calidad gráfica que tiene, la potencia, cuántos teraflops tiene de potencia. Antiguamente se medía por millones de polígonos por segundo, ya por teraflops de potencia. Y bueno, salir de duda si la recompatibilidad tiene, qué disco duro SSD tiene, en fin, todas las cosillas saldremos de duda el próximo mes y ya estamos a final de enero, con lo cual queda poquito, ¿eh? Queda muy poquito. Bueno chicos, manito hacia arriba, campanita, hasta la próxima.